Que es el director del Instituto Oceanográfico que tiene base aquí en Coruña, biólogo de profesión, biólogo de formación, también persona muy amable y que nos ha cedido pues la tarde del miércoles para, bueno, la tarde del miércoles para hablarnos de un libro. Me acerca, por favor, Celso. Este que está nuevo. De un libro que, bueno, como veis, es un libro discreto. Y que se ha vendido muchísimo. Ha sido bestseller en muchísimos países, en casi toda Europa, y en España ya lo está siendo. Está escrito muy bien, para ser un bestseller, la verdad es que sí. Se lee muy, muy rápido, se lee sencillo, es muy visual, incluso tiene localizaciones como si fuera un guión cinematográfico para ubicarnos rápidamente. Cambia laboratorio, entonces nos vamos al laboratorio y vemos lo que sucede en el laboratorio, el mar del norte, y nos vamos al mar del norte, y así. Yo creo que es un libro interesante. El lenguaje muy claro, lo que decía es que sí que está muy bien ambientado dentro del contexto que plantea, ¿no? Y sobre todo me da la impresión de que está muy bien documentado en cuanto a las situaciones geográficas y en cuanto a los accidentes geográficos y en cuanto a las situaciones geológicas del suelo marino, sobre todo también de todas las condiciones oceanográficas, que en el fondo enmarca la línea argumental del trabajo y de la novela, ¿no? Prácticamente el encuadre que hace pues es convincente, realmente. No sé de dónde sacaría la documentación, porque de hecho fui a mirar si realmente tenía una formación biológica o física o tal, pero no lo dice que el autor sea así, pero de hecho está bastante bien documentado en ese sentido y encuadrado el contexto de las situaciones, ¿no? Entrando ya en análisis, por ejemplo, pues bueno, contextualiza muy bien la circulación marina global, la situación de geológica de los hidratos de metano que habla, las crestas oceánicas con sus procesos de vida y de expansión, porque el suelo oceánico se expande, exactamente. Eso lo contextualiza muy bien. Lo que analiza es que la humanidad últimamente está utilizando los mares como, por decirlo de alguna manera, como un almacén de residuos y de basura. Estamos continuamente contaminando las zonas costeras, estamos extrayendo los recursos naturales y tanto biológicos como minerales del fondo marino. En este sentido, pues bueno, no solamente por las acciones de la acción pesquera, sino también por la acción extractiva mineralógica del petróleo, la extracción del petróleo sobre todo, ¿no? Y en esa situación, en una situación de contaminación bastante acusada, lo que dice es que hay unos seres unicelulares que, por alguna razón evolutiva, han llegado a tener una inteligencia, más que inteligencia, no sé si llamarlo inteligencia o no. Bueno, él habla mala leche. No, pero bueno, con una inteligencia y a la vez con una genética que le permite guardar toda la historia desde los comienzos del desarrollo terrestre o de la evolución terrestre hasta ahora, al contrario que nosotros realmente guardamos una memoria histórica relativamente corta, porque conocemos lo que nos ha pasado a nosotros, lo que le ha pasado a la generación anterior y poco más quizá. Después, por los libros de historia, conocemos un poquito más. Lo que dice es que, claro, en ese sentido, su hábitat natural es el medio marino. Nosotros estamos contaminando el medio marino y llega un punto en que ellos lo que hacen es rebelarse contra esta situación y provocan una serie de sucesos y de sucesos y una serie de variaciones en el comportamiento de algunas especies animales, en concreto las ballenas y orcas y de este tipo, que hacen y a la vez en combinación con la situación de los hidratos de carbono y todo eso, lo que hacen es que esa situación, lo que provocan ellos es que esa situación se vuelve contra la raza humana. Es decir, las ballenas atacan a los barcos, hay ellos mismos atacan a los barcos que van navegando, pues obturando los sistemas de comunicación del timón y provocando averías, produciendo catástrofes, y esto junto
con una situación que se da con la vida que hay alrededor de los hidratos de metano, lo que provoca pues es un hundimiento en una determinada zona del Océano Atlántico. Ese hundimiento provoca olas enormes, lo que conocemos como tsunamis, provocan devastación en las zonas costeras, en fin, un desastre total a nivel global. Y después, lógicamente, lo que trata es de, efectivamente, estos seres unicelulares tienen capacidad para hacer eso a través de una serie de mecanismos, y plantea cómo la raza humana, pues lógicamente, a través del comandante de los Estados Unidos, de la Fuerza Mayor, o en fin, siempre tienen que haber los americanos, plantea cómo tratan de luchar contra todo esto. Parte la historia de la aparición en aguas de Chile, creo que eso, en las costas de Chile, de unas masas amorfas que se llaman globsters, que a partir de ahí, como nadie sabe lo que son estas masas, que aparecen de vez en cuando, realmente son así, son masas reales que existen, aparecen realmente, existen realmente, después os digo lo que es, pero a partir de ahí toma como base eso, una masa unicelular, y a partir de ahí esa idea, que nadie sabe lo que es, pues le sirve a él para desarrollar toda esta serie de literatura en función de una masa unicelular, de una masa pluricelular, en función de seres unicelulares que tienen un conjunto. Que van produciendo una serie de catástrofes. ¿Y cómo... Estos seres unicelulares inciden en el comportamiento, por ejemplo, de ballenas, inciden en el comportamiento de peces, atacan embarcaciones, inciden en el comportamiento de algunos seres de marinos y provocan catástrofes a la vez a los humanos, claro. Estas masas informes lo que son, pues bueno, en fin, parece que son tejidos de ballena, tejidos de grasa o adiposos de ballena, que aparecen, de hecho aparecen en contadas ocasiones, se dan citas en las costas de Tasmania, de Canadá, de Chile, de Estados Unidos. De vez en cuando aparece la noticia de que una masa que no se sabe lo que es, que a veces confunden con plesiosaurios antiguos que podían vivir o todavía viven en el mar y tal, porque nadie sabe lo que es. Pero bueno, los análisis de ADN recientes parece que confirman que son tejidos de ballena o de cachalotes muertos, que sobre todo de cachalotes, tejido adiposo o de la cabeza, que es en descomposición y que llega a las costas, y la gente, claro, en cuanto llega una masa informe, la gente no sabe lo que es. Está también muy de moda en ese sentido el libro, porque realmente últimamente se están descubriendo muchísimas especies nuevas de seres unicelulares, precisamente de bacterias que viven en el fondo marino. Hasta ahora realmente toda la investigación prácticamente se ocupaba sobre todo, en fin, de la columna de agua, de los seres que viven en la columna de agua, de los peces sobre todo, de los crustáceos, en fin, de los seres visibles, por decirlo de alguna manera. Pero en las zonas del centro de los océanos, o sea, todos los océanos están surcados por una zona, por unas crestas montañosas en su centro, tanto el Atlántico como el Índico como el Pacífico, todos los océanos están surcados en su mitad por unas crestas montañosas que tienen actividad volcánica sobre todo, y que son unas zonas de expansión, es decir, por esas zonas el suelo del océano se expande hacia los dos lados de una manera muy lenta pero constante. El suelo es como si dijéramos, se abre y se expande hacia los lados. Claro, esa expansión tiene que tener un punto ser contrarrestado en las zonas de costa, ¿no? Y de hecho, en las zonas de costa, el suelo del océano se hunde debajo de la zona de la corteza terrestre. Esa es la expansión. Entonces, en esas crestas dorsales de muchísima actividad... Como una escalera mecánica. Entonces, en esas crestas dorsales de todos los océanos, que tienen mucha actividad volcánica, que sale, tienen muchos surtidores de agua caliente, de magma caliente, lo que tienen es una vida que hasta hace muy poquitos años era desconocida. Y tienen una vida enorme de gusanos, de moluscos parecidos a los mejillones, de almejas, y bueno, todo eso, en fin, hacen una comunidad. ¿Y a qué profundidad se encuentran? Normalmente se encuentran en el medio de los océanos, a 5.000 metros de profundidad. Las crestas suben un poquito, pueden tener 5.000, depende de los océanos. Sí, pero vamos, son 5.000 metros. Son 5.000, 6.000, depende del océano. 3.000, porque claro, eso es una montaña en el medio del océano. Y lo que decía es que en esas crestas hay una actividad bacteriana enorme. Y en zonas de esas crestas, o zonas similares de montañas que hay dispersas en el suelo oceánico, pues están haciendo exploraciones y están descubriendo una vida
enorme de numerosísimas especies que hasta ahora no se conocían, de bacterias, y están descubriendo un mundo nuevo realmente en estos últimos años, que vamos, es una cosa impresionante. Pero realmente ahora la investigación para nuevas fuentes de energía se está canalizando en la investigación en estos hidratos de metano, porque son, digamos que son, es hielo, moléculas de agua que recubren una molécula de gas metano. Entonces, claro, parece que es muy poquita cosa, pero bueno, la distribución de estos hidratos es casi universal a lo largo de todos los taludes de los océanos, sobre todo en el Mar del Norte, en Estados Unidos, Golfo de México, Chile, y también hay estos hidratos en los suelos completamente helados de la tundra siberiana y de Canadá, del norte de Canadá. Entonces, el problema de la industria es cómo puede extraer estos hidratos sin desestabilizar el fondo marino, porque si tenemos en cuenta que me parece que dicen algunas cifras, no, en el libro no, no sé si lo leí en algún trabajo, en alguna cosa, que un metro cúbico de estos trozos de hielo, que son trozos de hielo, de hidratos de metano, son como trozos de hielo, un metro cúbico proporciona, me parece que son más de 160 metros cúbicos de gas metano y menos de un metro cúbico de agua. O sea que realmente es impresionante el ver que en tan poca cantidad puedo producir tanto gas. Y de hecho, pues eso, los recursos parece que son enormes. Y la industria, el problema que tiene es cómo extraer estos. Otra cosa también que se habla, y que también lo habla el libro, porque plantea una cierta acción en esa zona, es en una cadena montañosa que hay en el oeste de las Islas Canarias, ¿no? Uh-huh. Ahí que también dicen algunos científicos, según algunos científicos también es una zona posible donde seguramente con el tiempo, no sabemos cuándo, pues también habrá un desplazamiento de rocas y tierra de talud que se desplazará hacia zonas profundas del mar y provocará realmente olas enormes que llegarán a todos los lados. Eso es una teoría que postulan algunos científicos, otros dicen que no la ven tan clara, pero vamos, sí que está. No, lo que hay que tener en cuenta es que nosotros vivimos en una época que no tiene sentido temporal. Nosotros ocupamos en la vida de la Tierra, estamos ocupando unos segundos que no es nada. O sea, y queremos ver los acontecimientos a lo largo de una escala temporal que realmente los acontecimientos no suceden en esa escala, suceden en una escala temporal muchísimo más grande. Suceden a lo largo de millones de años que nosotros no somos capaces de entender esas cantidades, ¿no? Entonces, claro, nuestra vida en la Tierra, que son 100 años el que llegue a cumplirlos, pues bueno, en ese periodo realmente no es nada. Pueden pasar muchas cosas, pero nosotros no somos capaces de visualizar el conjunto de acontecimientos que tienen lugar en la Tierra como elemento geológico que es, ¿no? Y que está en constante movimiento, tiene una vida constante, un constante movimiento y una constante transformación. ¿Es tan apasionante el trabajo de un biólogo como parece en el libro? No, en el fondo es un trabajo como otro cualquiera. Lo que pasa es que, claro, lo que sucede es que cuando vemos los sucesos que llevan muchísimo tiempo recopilados en muy poquito tiempo, y como son sucesos que realmente nos llaman la atención, son realmente muy bonitos y son, mira, qué curiosidad tan bonita, parece mentira que sea así, mira, ¿quién lo diría? O sea, son este tipo de cosas, nosotros los vemos concentrados en 5 minutos o en una solución, pero para llegar a esa solución hay un proceso muy, muy, muy arduo, muy cansado de investigación, de trabajo, de toma de muestras, de tal, muy largo además, de mucha gente. Y que, claro, ese es el trabajo del científico, del biólogo, de los que toman muestras. La solución es muy bonita al final, pero claro, el trabajo es muy largo y muy pesado. El que está trabajando en ello no creo que le guste mucho. Cuando ve la solución dirá, bueno, pude participar y lo puede ver muy bien, pero bueno, yo creo que es un trabajo como otro cualquiera, que tiene, como cualquier otro trabajo científico, cualquier trabajo que tenga como meta descubrir algo o tratar de ver alguna solución a algún problema o de solucionar alguna cosa, pues lógicamente sea un trabajo de un físico, de un farmacéutico, de un médico, en fin, cualquier trabajo relacionado con la ciencia es un trabajo bonito, tiene una finalidad bonita y la solución es muy bonita.
Lo que pasa es que el día a día también hay que considerar que no es así, no es tan feliz. Hay días buenos y como todos, exactamente. Yo creo que es en el centro de Coruña somos alrededor de 60 personas. Realmente cubrimos tres ámbitos que son tres áreas de conocimiento, que son las pesquerías, el medio marino y la oceanografía y la acuicultura. Se participa lógicamente con todas las personas del instituto, sean de un centro o de otro, participan en las campañas de investigación, sean campañas de investigación oceanográficas o dirigidas a investigar un recurso o nuevos caladeros, nuevos recursos pesqueros o nuevos caladeros, en fin, de todo, ¿no? O incluso geológicas y se participa en muchas campañas a lo largo del año. La duración de las campañas es muy variable, dependiendo del objetivo de la campaña, de la zona a explorar, del área geográfica en que se desarrolle, pero bueno, puede tener como media cada campaña, podemos decir que un mes de duración como media. Hay algunas que duran más, lógicamente. Si se participa en campañas en áreas de la Antártida ya son más, son de mayor duración, pero bueno, pues como media podemos decir que alrededor de un mes, dependiendo de los objetivos, del área geográfica, en fin, es muy variable. ¿Y cuáles son los datos que necesitáis? ¿Para que os montéis en el barco, os vais a...? Es que depende del objetivo. Por ejemplo, si es una campaña dirigida a explorar o a evaluar la potencialidad de un recurso pesquero, de una especie pesquera, pues lógicamente... Por ejemplo, antes me comentabas lo de la cigala, sí. O la última que hayas hecho. No, pues lo que se hace es, si es dirigida a eso, pues normalmente el barco realiza una serie de pescas con una metodología apropiada, con unos materiales a propósito y todo, realiza una serie de pescas, el personal que va a bordo clasifica toda la captura, toma nota de multitud de datos biológicos, coge muestras de todas las cosas posibles y al final lo que intenta sacar es desarrollar, digamos, responder a la pregunta para la cual se hizo la campaña. Si la campaña fue para ver si la potencialidad de esta especie permite el desarrollo de una pesquería de tal cosa, bueno, lo que se pretende es contestar a esto. Pues lo que observamos fue que el nivel potencial es este, sirve, no sirve, en fin, eso sería una campaña dirigida a un recurso pesquero. Campañas dirigidas a estudiar medio marino son muy variables. Lo que tratan es de estudiar pues la producción en un área determinada, la producción primaria, o estudiar las comunidades de las especies planctónicas que hay en un área determinada, a estudiar la circulación en esa área, en fin, es un trabajo muy amplio, muy variado. Es imposible decir en cuatro líneas lo que se hace en una campaña porque, bueno, es muy variable. Digamos, mi área de trabajo se enfocó siempre en la investigación en pesquerías, ¿no? Y dentro de las pesquerías la desarrollé en los peces de fondo y en las pesquerías, sobre todo, de fresco, de la zona costera nuestra, del Galicia y Cantábrico, y de la pesquería de fresco de la zona de la que conocemos pesquería de Gran Sol. Entonces, pues dentro de esas pesquerías las especies comerciales más relevantes para nosotros son la merluza, la cigala, los rapes y los gallos. Entonces, dentro de esas de esa área de trabajo, bueno, es en la que me he desenvuelto yo hasta ahora. ¿Y en qué ha consistido? Pues sobre todo en evaluar los recursos, tratar de evaluar los recursos de estas especies. Sabéis que normalmente podemos leer en el periódico que a España se le ha, normalmente en estas épocas, en diciembre o en enero, a España se le ha adjudicado solamente una cuota de tantas toneladas de merluza, o a España se le ha sacado la cuota de anchoa, pues a España se le ha rebajado un 20%. Bueno, pues para llegar a ese dictamen que realiza la Unión Europea, hay un trabajo muy grande detrás, no solamente de un país, sino de todos los países que están implicados en la explotación de esas pesquerías, de la explotación de esa especie. Y entonces, para llegar a conocer el estado, para llegar a conocer cuál es la posibilidad de desarrollo de pesca del año siguiente, hay que saber el estado de explotación en que se encuentra esa especie. Bueno, ¿cómo expone la circulación marina global?
que sí que yo creo que las pone bastante resumidamente, pero muy acertadamente. Además, que yo ya no recordaba desde la época que había estudiado, ya no recordaba esas cosas, y es un tema que me gusta mucho, la circulación marina, porque realmente es impresionante. Y dice, claro, que una partícula, claro, la circulación marina está interconectada a nivel global. Las aguas en la zona de Labrador se hunden, porque son aguas muy densas, con mucho oxígeno. Estas aguas flotúan, circulan a lo largo del fondo del mar, a lo largo de tal, y circulan después, se intervienen, forman parte de otras corrientes. Y lo que dice es una cosa muy curiosa, es que es una partícula soltada ahí, en esa zona de hundimiento, pues realmente llegaría a recorrer toda la circulación marina global al cabo de 1000 años, volvería al punto de origen. Y eso es cierto realmente, ¿no? Toda la circulación marina lo que hace es interconectar todas las aguas globales. Parece que el agua de aquí pues es la de... No, no. A lo largo del tiempo, en una escala muy grande, porque ya sabemos que estábamos hablando que uno de los problemas es la escala de tiempo, uno de los problemas nuestros para la comprensión de todos estos procesos. Entonces, sí que es curioso. Yo lo había ya estudiado en su momento, pero me lo he recordado aquí y me pareció una cosa curiosa, ¿no? Que una partícula que baja... digamos que una partícula, un barco, cualquier partícula, cualquier sustancia que se mueva con esa circulación y que se hunda en las zonas de Labrador, en el este de Canadá, pues realmente volvería al punto de partida después de recorrer todo el mundo a lo largo del Pacífico, del Antártido, Antártida y todo eso, volvería al punto de partida al cabo de unos 1000 años, vamos. Es una cosa curiosa. Sí, a mí me lo recordó un poco la época de estudiante. Pero bueno, hay muchas cosas... que expone bastante bien, muy resumidamente. Yo creo que para los que tengáis un poquito de curiosidad, sí, de conocer... A mí me recordaba mucho, bueno, las asignaturas que estudiaba, decía, porque normalmente estas cosas, estos autores suelen cometer muchos fallos, pero bueno, yo así no le vi... Pero vamos, es muy divulgativo, muy, o sea, no le cojáis miedo, o sea, es muy divulgativo, está escrito para que lo entendamos todos. Sí, sí, sí. No sí. Solo... Sí, 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 no, no, de hecho, lo pone tan resumido que realmente se lee y se tiene una idea muy general, muy concreta de lo que... Yo creo que es un libro que se debería recomendar en las facultades, sí, incluso, sí, porque es un ejercicio muy bueno de divulgación. Sí, y después que engloba muchas cosas, engloba los aspectos geológicos del suelo marino, engloba las comunidades de estas zonas de las crestas dorsales de los océanos, también habla de las algas tóxicas, que es uno de los elementos también bastante relevantes en todo el proceso, en la línea argumental del libro, también como una revelación, ¿no? Que se revelan en un momento determinado, pues... bueno, una persona en un restaurante que quiere comer un bogavante, pues al cocinero pues le estalla por culpa de unas algas tóxicas que sí, que realmente existen y que, bueno, le da esa capacidad de... Sí, está muy documentado. De peligrosidad en ese momento, en el entorno del libro, ¿no? Muchas gracias, César. Bueno, pues nada, encantado. Venga.